partir de las consecuencias que ha generado el desarrollo impuesto, el cual nos ha causado más afectaciones que beneficios, desde los procesos territoriales y organizativos se viene proponiendo como alternativa a las consecuencias del desarrollo el buen vivir o vivir bien. Estas acciones son lideradas especialmente desde los procesos de base, que reconocen y promueven la relación de respeto y equilibrio con la Madre Tierra. La sede de la MISAC Universidad en Silvia, Cauca, al suroccidente de Colombia, fue el lugar de encuentro del espacio Alternativas al Desarrollo, realizado con el propósito de fortalecer y generar un diálogo entre experiencias y alternativas prácticas a través de una dinámica vivencial de intercambio de experiencias y diálogos de saberes. América Latina es obviamente un continente con una historia larga de alternativas y de luchas. No estamos inventando aquí las alternativas, ¿cierto? En América Latina los pueblos siempre han logrado resolver sus problemas a pesar del Estado, a pesar del mercado capitalista, ¿no es cierto? Eso es la autonomía, eso es lo que han hecho los pueblos Misak, Nasa, Quechua, Aymara, Xánica, lo que han hecho también los campesinos, ¿no? Daniel lo ha contado con muchísima claridad. El Estado no resolvió esos problemas, entonces fundamos las Juntas Campesinas para resolver esos problemas. Entonces, los pueblos latinoamericanos son un ejemplo en el mundo de construcción de alternativa. Pero vivimos un momento crítico e histórico porque toda esta fuerza de nuestras organizaciones está bajo presión, ¿no es cierto? Hay la criminalización de la protesta, hay los programas sociales, hay un montón de cosas que buscan deconstruir, desarmar esta capacidad organizativa, esta capacidad de construir nuestra vida como queremos que aquí hemos tenido, ¿no? Y ahí me acordaba pensando en lo que quería decir hoy día, algo que me contó una dirigente Wayú en un viaje a Colombia, que dijo: a nosotros hace 30 años nos contaron por primera vez del desarrollo, ¿no? Y ahora 30 años después nos han secado los ríos, nos han despojado las tierras y todavía no sabemos qué significa esta palabra del desarrollo. Si no tenemos derecho a tener universidad, se llevan de nuestros mares camarones y pescados, se llevan nuestra madera y digan lo que han dejado. Hay buenaventura mi litoral, hay buenaventura mi litoral, hay buenaventura mi litoral. Nuestro proceso ha venido desarrollando a través de la problemática que hemos tenido con la URRAR. URRAR es una hidroeléctrica que han plantado en nuestro departamento. Al plantar esa hidroeléctrica ya hemos perdido lo que es la cultura en nuestros ancestros. ¿Por qué la cultura? Porque hemos perdido nuestra forma de vida, porque nuestras comunidades sobrevivían de lo que era la pesca, la agricultura. Y al implantar URRAR se ha ido perdiendo esa cultura. Los problemas los ve uno como lo externo, ¿no? Pero también reconocemos en primer lugar que a nivel interno, digamos, como campesinos, como comunidades campesinas, estamos muy fraccionados y con un fuerte desarraigo por la cultura campesina precisamente, ¿no? Y eso ha sido como el espacio y la oportunidad para que lleguen a la región megaproyectos. Se está haciendo muy reiterativo la propuesta de hacer minería a gran escala en el páramo de Santurbán, por ejemplo. Está el desarrollo de una, y ya implementación y funcionamiento de una hidroeléctrica, el represamiento del río Sogamoso. Territorio, en los últimos años han comenzado a aparecer la amenaza de la profundización del modelo extractivista que se plantea desde la locomotora minero-energética, y pues en la actualidad hay 7 proyectos o megaproyectos realmente para hacer explotación minera y energética en el Sumapaz. Uno de ellos, o el más grande, es el planteado por la empresa Engesa, que pretende construir 8 microcentrales en la cuenca del río Sumapaz, al igual que la construcción, la
licencias medioambientales para la explotación de minerales como el carbón, también de explotación de canteras para materiales de construcción. En eso sumamos más de 7 licencias ya en proceso de estudio y de otorgamiento. Las alternativas para los pueblos indígenas son nuestros espacios de vida, a lo que algunos llaman sitios sagrados, ya que todo el territorio o los territorios son sagrados de los diferentes pueblos. Entonces, las alternativas que estamos mirando es cuidar nuestros páramos, nuestras lagunas, nuestros bosques, y a que vuelva otra vez el espíritu del agua, de las aves, de los mamíferos y de las diferentes plantas que pues, nos han ayudado a pervivir en el tiempo y en el espacio, ¿no? Ha sembrado el maíz, el frijol, el oyuco, la alberja, la haba, la papa, las diferentes variedades que se encuentran, una de las que también la cebolla, que fue una alternativa de, digamos, una parte de ayuda económica, como se dice, pero ha tomado también de ser ganadero. Y en este momento ha tomado la opción de ser piscicultor. Entonces, pues todas esas alternativas generan ingresos que son de, digamos, no son unas ayudas grandes, sino que de alguna manera, pues, como para sobrevivir en estos tiempos, como se dice. Tenemos un espacio de mercadeo y que más bien se convierte como en el espacio de intercambio y de trueque de comunidades campesinas y rurales. Rurales y urbanas, perdón, en el barrio La Joya, en la ciudad de Bucaramanga. Es un mercado que ocurre cada 15 días y allí la gente de la ciudad también pues, va en busca de conocer y de encontrar nuevamente recetas y preparaciones que ellos hace algún tiempo dejaron de conocer incluso, ¿no? De tener y de probar, y en el mercado se vuelve el espacio de diálogo y de compartir precisamente ese tipo de saberes. Bueno, las alternativas que realmente para nosotros se han convertido es en una apuesta, en una intencionalidad, más allá de ser una alternativa, son verdaderas apuestas, van enfocadas en varias temáticas. Una de ellas, la principal, es la articulación y la organización. O sea, primero como comunidad debemos construir procesos organizativos de bases sólidos, fuertes, también pensar más allá de lo local y poderlo generar en un proceso de articulación regional, nacional, juntándonos bien sea en procesos regionales o nacionales que ya vienen andando en el país. Esa es una de las apuestas y de las intencionalidades. Y dos, pues obviamente hay cosas ya más puntuales en nuestros territorios que tenemos que ir construyendo, porque precisamente la agricultura también como un método de permanencia y de sobrevivencia en el territorio, pero también una agricultura que tiene que discutirse de qué manera la agricultura, ¿no? No la agricultura al servicio de las multinacionales o del paquete químico, sino la agricultura al servicio de los pueblos, construidas desde tecnologías que sean más apropiadas a nuestros conocimientos y a nuestras comunidades. El desarrollo como modelo impuesto en todo el Abya Yala, basado en la explotación, la agroindustria, la infraestructura y los monocultivos, ha invadido todos los territorios y los procesos, generando enormes desequilibrios territoriales, organizativos y poblacionales. Ante estas realidades, desde los pueblos, los procesos y organizaciones se han venido fortaleciendo las resistencias y luchas territoriales a partir de acciones locales, que promueven la protección del territorio, el cuidado de los recursos, el cultivo de alimentos propios y el fortalecimiento de las economías locales desde la unidad de los pueblos. Una propuesta económica que les permita diversificar su propio sistema de vida, su propio sistema productivo, que no solamente se dependa de los productos de la agricultura, sino de una diversidad de actividades, ¿no? El cambio de modelos de la ganadería extensiva a una ganadería también con manejo, el manejo de los propios recursos naturales para conservarlos y prevenir, por ejemplo, la contaminación de las fuentes de agua que al mismo tiempo son escasas en la región. Pero frente a estos problemas sociales,
o a estos problemas de mal vivir, en la década del 70, en Cajamarca, después de muchas corrientes, nace una corriente que es la Ronda Campesina. La Ronda Campesina se basa en tres ejes fundamentales, en cuatro ejes fundamentales. Porque no había la autodefensa, que era cuidar nuestros bienes o cuidarnos nosotros. En segundo lugar, justicia campesina. Otro tema es las políticas que se venían implementando local, nacional y ahorita que hemos tomado en cuenta las internacionales. Y al final de eso, tenemos la política de desarrollo alternativo. Y no se puede desligar estos problemas porque todo es un conjunto. Y ahí estamos peleando. Este proceso de formación integral pasa efectivamente por descolonizar también nuestras mentes, descolonizar las premisas del paradigma dominante. Pasa por revisar nuestras prácticas educomunicativas, de mutar de la pedagogía de la respuesta a la pedagogía de la pregunta. Las radios deben sembrar preguntas, crear pensamiento colectivo. Tener mucha fe en nuestras apuestas. O sea, creer realmente que lo que nosotros construimos va a generar a largo plazo las transformaciones de estas lógicas con las que hoy nos estamos enfrentando. Ser resistente y creer en nosotros mismos. Si nosotros creemos en nosotros mismos, tenemos esa resistencia y tenemos el poder de defender nuestro territorio. Allí dejé mis raíces en la tierra. Mientras el tiempo pasa y va secando, con la garganta del tiempo sobre el viento.